Me encuentro ahora mismo, amigos míos, en Adeje, en lo que es uno de los escenarios de la Pasión de Cristo de Semana Santa. Les invito a que me sigan aquí en la pantalla de Mira mi Televisión Canarias para que tengan una pequeña pincelada de lo que va a ocurrir aquí el Viernes Santo en la Vía Adeje. Hasta ahora. Saben ustedes, amigos, que la Pasión de Cristo aquí en Semana Santa, lo que es el municipio de Adeje, es importantísima. Y Laura Marrero es la directora, digamos, del espectáculo, porque es un espectáculo, Laura. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí ultimando los pequeños detalles ya, porque ya la semana que viene ya nos metemos ahí en faena. Oye, ¿tienes pinto tú también de haber participado alguna vez? No. ¿Nunca? Yo bastante tengo con dirigir. Yo bastante tengo con dirigir. ¿Y nunca has hecho de virgen ni de, en fin, algún personaje de La Pasión? No. Sí que soy actriz y es verdad que hago cosas de teatro fuera de esto, pero la verdad que cuando dirijo, no soy de las que dirijo y actúo, que va. Me ocupa mucho tiempo, mucha energía y yo prefiero dirigir y tener todos mis sentidos puestos en eso. Uno de los espectáculos más importantes de la Semana Santa en Canarias es La Pasión del municipio de Adeje. Eso es prepararlo año tras año y meterte de lleno en la dirección, ¿no? Sí, y además con bastante tiempo y evidentemente con un equipo muy grande detrás. O sea, es un trabajo muy transversal de diferentes áreas del ayuntamiento y, por supuesto, sin el equipo de cultura, pues esto no saldría, ni el equipo de cultura ni todos los que están participando por detrás, porque realmente lleva mucho trabajo, tema de escenario, de infraestructuras, de jardines, todo. O sea, creo que todo el pueblo se prepara para lo que es este gran acontecimiento. Lo más importante es que también participa mucha gente, tú lo has dicho, del pueblo. O sea, no son actores así, digamos, profesionales, sino gente del pueblo que año tras año se van sumando, otros se van a un lado para que entren nuevos, etcétera, ¿no? Sí, además es muy curioso, viene gente de muchos municipios, no solamente del de Adeje, y profesionales siempre contamos con Nacho Almenar y con Baltasar Isla, que son dos personas que llevan ya viniendo muchísimos años y que están encantados de participar y de vivir esta experiencia. Y después viene un colectivo de Valle Guerra que hacen la Librea de Valle Guerra y vienen siempre a participar con nosotros, y la verdad que lo más bonito de la representación es que se crea una unidad, un vínculo de convivencia, que yo creo que es algo que es indescriptible, es muy bonito. Y también me gustaría resaltar el papel de Cristo, el chico que se ve Cristo, la verdad que lo clava, ¿eh? Sí. Nunca mejor dicho. Sí, sí, además es una persona muy comprometida, lo vive muchísimo, es una bellísima persona. Yo de José Antonio solamente puedo decir palabras bonitas. Es una persona que además lo vive, lo siente y se lo prepara con mucha devoción y con muchas ganas. ¿Cuántas personas trabajan? Digamos, ¿cuántas personas componen todo el ejército, en el buen sentido de la expresión, de La Pasión de Cristo? La verdad que me cuesta un poco decir el número total aproximado. Más o menos el año pasado estábamos personas que participaban y un poco entre todos llegaremos a unas 300 y pico personas, más o menos. Que se dice fácil, ¿eh? Sí, sí, que se dice fácil. Pues, ¿qué te digo yo? Oye, gracias por acompañarnos y que tengas tú una feliz Semana Santa. Muchísimas gracias a ustedes. Okay. Y amigos, cuando vengan a Adeje, siempre se los recomiendo, todas las semanas se los digo, cuando vengan por aquí, vengan a Adeje, den una vuelta a Canarias, se vayan por la península, etcétera, 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 hagan como nosotros, vamos con SICAR, la mejor garantía de coches de alquiler de Canarias. SICAR es la mayor organización de vehículos de alquiler de Canarias. SICAR en todos los aeropuertos, puertos y zonas turísticas de Canarias. ¿O no? Pues sí. Bueno, seguimos en Adeje, hasta ahora. Anticípate a los imprevistos con tubillete.com. Elige nuestra opción de cambio de reserva y pagando entre 3 y 7 euros y medio más por trayecto, podrás cambiar la fecha y hora de tu vuelo. Consulta condiciones, visita tubillete.com o llámanos al 922-151-251. 922-151-251.
comunicando ahora mismo con Honorio Campos, que es el párroco de la parroquia de Santa Úrsula Mártir. Aquí en Adeje, vamos a hablar con él para que nos explique también un poquito la parte eclesiástica, lógicamente, de lo que es la Semana Santa en Adeje. Padre, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias por venir aquí a que nosotros podamos anunciar cómo es la Semana Santa de aquí de Adeje. Estamos ya en plena Semana Santa, o sea que me imagino que el municipio de Adeje, más que nada el casco, procesiona estas procesiones, ¿no? Sí, estamos en medio de la Semana Santa, estamos a punto de celebrar esta tarde la víspera del Jueves Santo, después ya mañana es el Viernes Santo con la representación de la Pasión y los oficios propios, y ya encaminándonos todos al culmen que es la Resurrección, que es la Vigilia Pascual y el domingo. Año tras año, digamos que Adeje se viste de gala, en el buen sentido de la expresión, para recibir a toda esa cantidad de gente que viene aquí al municipio a visitar y a disfrutar de la Semana Santa. Sí, nosotros, yo siempre digo que tenemos dos tipos de Semana Santa. Tenemos la Semana Santa más española, que se refuerza en el Viernes Santo con las imágenes del Cristo y de las Dolorosas, y después tenemos la Semana Santa un poco más fuera de España, europea, que da mucha importancia al Domingo de Resurrección. De hecho, tenemos muchísimos turistas que vienen a celebrar el Domingo de Resurrección aquí a la Misa de Once. Y vemos que ya tienen preparados varias imágenes para ya comenzar las procesiones, ¿no? Sí, hemos comenzado desde el viernes 23 y hemos estado celebrando procesiones durante toda la semana, y el jueves sale la procesión El Mandato, ¿no?, que es el Señor en la Última Cena, y después ya mañana salen pues los propios del Viernes Santo, el Crucificado, Dolorosa, y la Procesión del Silencio, muy importante aquí en Adeje. ¿Cuántas imágenes tienen ustedes aquí en la parroquia? Pues aquí en la parroquia tenemos alrededor, porque vienen de otros templos, de otras ermitas, entonces suelen ser alrededor de unas 15, no sé exactamente el número, porque a veces este año se incorporó una nueva, y entonces por eso no lo sé, porque se ha incorporado y la cantidad exacta no lo sé, pero suele tener de entre 10 y 15 imágenes. Y también se puede apreciar en la parte de que da el altar, mirándolo de aquí hacia la izquierda, los balcones de los marqueses. Sí, allí se asomaban, según me cuenta la gente, las hijas de del marqués. El marqués tenía su propia tribuna abajo, dese en cuenta que la misa era de espaldas al pueblo, el rito tridentino, y ellas se asomaban arriba y venían por el callejón y subían a la tribuna. Y ya preparado entonces para lo que es la Pasión de Cristo, que es esta semana también, es el Viernes Santo, y preparado para recibir esa cantidad de fieles que vienen a Adeje. Me imagino yo, padre, que antes de la pasión, durante y después, cuando ya entran a la iglesia, la cantidad de gente que viene a gozarse las misas, ¿no? Sí, bueno, sobre todo viene la gente durante la celebración de la pasión, la gente entra y sale del templo y después se concentra en toda la calle grande y después entran con el Cristo, y sobre todo para los turistas pues es un momento emotivo, porque mucha gente seguramente no son bautizados católicos, pero son anglicanos, luteranos, de otras confesiones religiosas, y entran dentro, los acogemos y entran dentro de la iglesia y los involucramos en este día tan importante que es el Viernes Santo. Y el Viernes Santo la pasión tiene un horario, digamos que la verdad que bastante extenso, porque empieza desde por la mañana y acaba ya pasado el mediodía casi, ¿no? Bueno, la pasión, como bien habrán dicho los de cultura, empiezan con los ensayos mucho antes y empieza. Yo me refiero al mismo Viernes Santo. El mismo Viernes Santo, desde antes, desde por la mañana ya se está preparando, desde las 7 de la mañana. Empieza a las 12 y termina a las 3. Lo que se trata es que transcurra en el momento exacto donde la tradición dice que murió Cristo. Esa es la intención siempre de hacer la pasión de Adeje. Vale. Y según la tradición, más o menos, ¿en qué momento murió Cristo? Sobre las 3, la hora, las 3 de la tarde. Es la tarde, o sea, que es en ese momento cuando culmina y cuando entran para acá. Sí, hay incluso santos que empiezan a invitan a rezar de alguna manera, a invitar a la gente a rezar esa hora, por ejemplo, Santa Faustina Kowalska, la coronilla de la Divina Misericordia, las 3 de la tarde es una hora muy, muy, muy fuerte el Viernes Santo, porque es la hora en la que murió el Señor. Perfecto, pues padre, pues muchísimas gracias. De nada. Y gracias a ustedes por venir y difundir la tradición y sobre todo la fe a través de los medios de comunicación. Y feliz Semana Santa. Igualmente a todos. Feliz Pascua de Resurrección, decimos nosotros. Bien. Y ya les digo, como siempre, como todas las semanas, les recomiendo también, cuando vengan para acá, viajen por todo el mundo con tubillete.com. Saben ustedes que tienen vuelos, hoteles y vacaciones totalmente fantásticas. Tubillete.com, ya lo saben hasta ahora. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place.
Les digo una cosa, nunca, o hace mucho tiempo, mucho tiempo, que no me encuentro tan a gusto aquí acompañado de una deje con dos damas. Esther y Ana, ¿no es así? Sí, hola, sí. Ana. Hola, Omar. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por venir a deje. Gracias por recibirnos. Ajá. A ti, a ustedes. Ajá. Y también tenemos por aquí a Esther. Hola, Esther. Hola, buenos días. ¿Cómo te va la vida? Bien, no nos quejamos. Oye, están las dos guapísimas, como siempre, sinceramente, la verdad. Vamos a hablar con ellas de lo que es la Ruta del Agua. Son dos personas que conocen muy, muy bien esta ruta, que es turística, lógicamente, y que se encuentra aquí en el municipio de Adeje. Vamos a empezar, por ejemplo, por Ana, para que me hables un poquito de la Ruta del Agua, porque me imagino que es agua, lógicamente, lo que va por la ruta. Lo que se ha tratado es que de potenciar el casco de Adeje. Y con motivo de la Ruta del Agua, pues la concejalía nos pidió que montar algo respecto a eso, y al grupo, pues bueno, se nos ocurrió que de forma didáctica crear algo que sirviera para la gente de aquí y para los que vienen también de fuera, y creamos este proyecto en torno a la Ruta del Agua. ¿Cómo nació el pueblo de Adeje, el casco, lo que es hoy, tal como se constituye, desde donde nace la cascada de agua hasta abajo, hasta el mar? Y por ahí, con historias, significaciones, pues le gustó la idea a la Concejalía de Turismo y la pusimos en marcha ya hace unos años. Pues mira, perfecto. Y Esther, vamos a ver, ustedes también forman parte de la agrupación folclórica de Adeje, ¿no? Uh-huh. Quería pues abundar un poco más en lo que decía la compañera, pues son dos intenciones. Por una parte, la de la Concejalía de Turismo, de dinamizar y promocionar el casco histórico del municipio, y a nosotros nos vino de lujo que nuestra misión es rescatar y poner en valor pues todo este espacio que es el núcleo de la historia del municipio de Adeje, con lo que se unieron las dos intenciones, y bueno, ya este año se celebró la cuarta edición, y bien, creo que bien. Perfecto. Me imagino yo que el turismo, ya no tan solo de aquí Canarias, sino también de fuera, cada vez más, ¿no? Sí, además este año creo que fue bastante sorprendente el número de personas que acudieron, ingleses, alemanes, bueno, no quiero entrar en nacionalidades, porque es que incluso participan dentro con nosotros gente también que son de otros lugares, y es enriquecedor. Y la cuestión es que desde que empezamos la ruta hasta que terminamos, ese número de personas nos acompañan en el camino. La verdad que este año ha sido un año bastante en ese sentido y queremos seguir. Date cuenta además que nosotros, como decía Esther, ponemos valor y queremos que también los visitantes conozcan no solo la costa, Adeje, el mar, sino también la montaña. Creo que es intención de todos. Nosotros normalmente tenemos a un compañero que a la vez que se narra en español toda la historia, también en inglés, y eso lo que hacemos es que llegue al turista y el turista entienda lo que estamos haciendo. Queremos que sea una ruta didáctica. Okay. O sea, que entiendo yo, Esther, con lo que me comentan, entiendo yo que la ruta es larga, aparte didáctica es larga, ¿no? Es más o menos como de 1 kilómetro, porque empezamos justo desde la entrada al barranco, porque era la ruta que hacía, o sea, era el camino del agua por el municipio, y nosotros lo que hacemos es recorrer ese camino que en su día hacía el agua, hoy ya no está tan visible, lógicamente, y por ese camino se han creado una serie de elementos patrimoniales o infraestructuras relacionadas con el agua que tienen una historia detrás. Entonces, pues, la ruta viene a ser como de 1 kilómetro, a lo largo de esos puntos que se identifican en el recorrido, pues se hace una parada, se escenifican vivencias de la época, y además se narra la historia de ese punto en el que nos paramos, con lo que conseguimos una imagen visual y una imagen auditiva, y que te quedas con la historia, o sea, te transportas perfectamente a otras épocas, porque vamos ataviados con vestimenta de la época, con elementos de atrezo de la época también, y yo creo que el objetivo que se consigue es completo. Pues mira, perfecto. Y para la gente que nos está viendo, que quieran, digamos, disfrutar, participar, conocer dicha ruta, ¿cuáles son los pasos a seguir? Por ejemplo, yo quiero conocer la ruta, ¿a dónde tengo que dirigirme? Normalmente nosotros, previo, un mes antes, ya estamos trabajando en la difusión de la Ruta del Agua. Hoy es el día, hoy es el día.
Exactamente, por eso. Sí. Entonces, en torno a estas fechas, con un tiempo de antelación más o menos prudente, porque tampoco lo puedes decir muy temprano, pues en la página web nosotros nos encargamos también de materializarlo con carteles y hacerlo llegar. Y puede venir sin necesidad, es libre, es decir, puede venir todo aquel que quiera venir. Además, trabajamos con un equipo que colabora con nosotros, que también acompaña a las personas para que no se pierdan y acompañan desde el principio de la ruta hasta el final, para que sea un poco, si se puede, más organizado. Perfecto. Sepan ustedes, amigos, que el Día del Agua fue el pasado jueves, día 22 de marzo. Esther, ¿querías apuntar algo que te decía, sí, también la Ana? La Ruta del Agua se celebra siempre el fin de semana anterior o posterior a ese día 22, dependiendo de la Semana Santa, porque tenemos que hacer ahí unos ajustes, depende de cómo cuadre la Semana Santa. Perfecto. Pues, ¿qué les digo yo, chicas? Gracias por acompañarnos. Ana, gracias, un besito. Esther, un besito. Muchísimas gracias. Y la verdad que ha sido de gusto trabajar bien acompañado. En fin, una parte importante, algo importante que quiero que sepan ustedes, damos un saltito, un momentito nada más, a San Cristóbal de la Laguna. ¿Por qué? Porque es ciudad patrimonio de la humanidad. Es una ciudad muy importante, también tiene una Semana Santa muy bonita y vale la pena visitarla. Ya lo saben, San Cristóbal de la Laguna, para comprar, para comer, para beber, para pasarlo fenomenal. San Cristóbal de la Laguna. Amigos, seguimos en la DG hasta ahora. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. Y estar en la DG y no venir a ver la pasión, sinceramente, no es que sea pecado, pero de verdad es una falta grave. Y ahora mismo me encuentro con Ermita Moreira, que es la concejal de turismo de Adeje, uno de los municipios más importantes, turísticamente hablando, de Europa, que se dice fácil y pronto, para hablar de la pasión, el atractivo, digamos, turístico y el gancho que tiene este espectáculo para turistas que nos acompaña, nos visita durante esa semana. Ermita, ¿cómo estamos? Bien, encantada de que estemos con ustedes haciendo este reportaje o informando sobre uno de los actos más importantes de nuestra Semana Santa y que se ha convertido de por sí en un reclamo turístico donde los vecinos son una parte importante de la representación de esa pasión. El Viernes Santo hay que venir a Adeje o a primera hora de la mañana para aparcar el coche, o mejor todavía, el jueves en la tarde-noche aparcarlo, bajar en guagua a la costa, a la zona de la costa, y después volver en guagua. Sí, una de las dos opciones. Sí, hemos habilitado zonas de aparcamiento en el entorno del campo de fútbol municipal, porque es verdad que la representación de la pasión se hace a lo largo de la calle Grande, en diferentes escenarios que muestran escenas importantes de la pasión de Cristo, y por lo tanto el verlo hay que venir con tiempo y con tranquilidad para sentir lo que nos transmiten actores aficionados o amateur, por así decirlo, que son vecinos y vecinas del municipio de Adeje y que llevan ensayando durante bastante tiempo para hacer la representación, que se ha convertido en un reclamo turístico. Estamos en una zona turística y a lo mejor hablar de Semana Santa o de los actos que se hacen en Semana Santa parece que puede chocar o que se sale de la tónica habitual, pero ya el turista nos visita por nuestro clima, por nuestras playas, por el sector alojativo, pero sí quieren conocernos un poquitito más, y una forma de conocernos en los días de Semana Santa es con todas las actividades que tenemos hechas para Semana Santa, con las imágenes que son los pasos procesionales, que con el concejal de patrimonio, que creo que va a hablar ahora con ustedes, que ya les explicará más en detenimiento, y luego la pasión que sin quererlo se ha convertido en una escenificación importante y con una repercusión mediática más allá de lo que en un principio preveíamos, en ese afán de recogimiento y de trasladar lo que se hace y lo que se puede sentir dentro de la fe y lo que representa la pasión de Cristo para los cristianos y para aquellos que quieran acercarse a ver esa representación. Ermita, esto comenzó hace muchísimos, muchos años atrás. Cada año ha ido a más, y tú bien lo has dicho, que cada vez viene más gente, tanto turistas como también residentes en la isla, no solamente en Tenerife, sino también en el resto de Canarias. ¿Cuántos años llevan aproximadamente o llevan ustedes haciendo esta representación? De la representación de la pasión estamos hablando en torno a 20 años que llevamos representando la pasión. Empezó como algo pequeñito de la Escuela Municipal de Teatro, y poco a poco entre los vecinos un poco que se acercaban, el apoyo
del ayuntamiento que vio que se podía convertir en un evento importante, fuimos aumentando y creando los escenarios, las puertas en escena, desde el vestuario, el implicar al vecino que está vecino implicado en la representación de la pasión y ha cogido el peso que en estos momentos tiene. Perfecto. Ermitas, gracias por acompañarnos. Feliz Semana Santa. Disfruta de la pasión y también de la vida. Sí, hay que disfrutar de la pasión, de la vida, del arte de patrimonial que tenemos y artístico que tenemos en el municipio y el tiempo que nos quede, pues disfrutar de nuestro clima y de nuestra gastronomía, que desde el área de desarrollo económico han impulsado el tema de rescatar lo que era la gastronomía de la Semana Santa a través de Pascua, que como punto están, entre comillas, las torrijas que comíamos en ese momento, la alternativa que había que dar y se ha recuperado y el empresario del municipio está participando en eso, por lo tanto es otra forma de descubrir esa parte de la gastronomía municipal. Perfecto. Y también otra parte a nivel general que pueden ustedes disfrutar, descubrir y más que descubrir, ponerse encima, es esto, por ejemplo, como estoy yo ahora mismo, con la ropa a la moda de Almacenes Herreros, para chicos, para chicas, para grandes, para mayores, para pequeños, para familias, para la abuela, para el nieto, para la nieta, para el vecino, para la vecina, para todo el mundo en Almacenes Herreros. Hasta ahora. Ahora con tubillete.com encuentra tu vuelo ideal desde el primer paso. Con total transparencia, entras, eliges fechas y destino y ves el precio final desde el principio. Sin las sorpresas de última hora de otros portales de reserva. Visita tubillete.com o llama al 922-151-251. 922-151-251. Él es Desiderio Afonso, concejal de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Odé. Hablar de la Semana Santa, hablar del patrimonio de Semana Santa con Desiderio es abrir un gran libro, ¿no es así, Desiderio? Bueno, no, un poquito de modestia, no sé, pero gracias por esas buenas palabras. Que, como decías, me has entrevistado en varias ocasiones referente al patrimonio de Adeje y la verdad seis veces ya, por lo menos. Sí, sí, la verdad que un placer que estés aquí en el municipio y dándole difusión a través de este programa. Y sí que la Semana Santa de Adeje es importante, no solo la pasión, sino también toda la imaginería religiosa que procesiona en la Semana Santa. Hay imágenes antiguas que proceden desde el siglo XVII, como el Cristo de la Misericordia, que sale el Viernes Santo, en la procesión del Santo Entierro, o la Dolorosa que estaba en el convento, que actualmente sale el Viernes de Dolores en Fañabé, porque actualmente la imagen se encuentra en Fañabé, pero que bueno, era la Dolorosa que procesionaba en la Semana Santa del Antiguo Régimen en Adeje. Y luego, pues a lo largo de los últimos años, a partir de los años 80, ha habido un intento de renovación de la Semana Santa con imaginería de nueva factura, del estilo neobarroco andaluz, y además de los mejores escultores de la escuela neobarroca andaluza, como son Luis Álvarez Duarte, Juan Abascal, Juan Ventura, todos esos imagineros que han contribuido a ir enriqueciendo los pasos, dígase el paso de la Piedad,
El paso de la Virgen de la Esperanza o el Cristo cautivo. Y estamos ahora mismo también, Desi, en lo que es una exposición de la Semana Santa, ¿no? Una exposición muy interesante, que Instantáneas de la Pasión. Aquí vemos detrás, pues, unas fotografías que ha hecho, bueno, el fotógrafo del Ayuntamiento, Sebastián Gómez Hernández, que, bueno, él los retrató hace unos años, cuando, bueno, estaban la gente, los artistas preparándose para la Pasión, y con su objetivo los fotografió y quedaron unas fotos de una gran calidad y los hemos expuesto. Están los personajes principales en ese fondo, en esas fotos blanco y negro que acentúa ese dramatismo. Y luego, por otro lado, hay unas fotografías con unos textos explicativos de los principales pasos procesionales que recorren las calles de ADG durante esta Semana Santa. Pues, Desiderio, simplemente darte las gracias, amigo. A ti, a vosotros, por estar aquí interesándoos por nuestra Semana Santa, difundiéndola, y a todos los telespectadores les invitamos a disfrutar de nuestra Semana Santa, de esta exposición que estará abierta hasta el 1 de abril, inclusive. Estará durante toda esta Semana Santa, pueden venir mañana a verla, a ver la Pasión, aprovechar y ver la exposición, y luego disfrutar de las procesiones y también de la cocina de Cuaresma, que también los restaurantes del municipio se unen a esa cocina de vigilia de Cuaresma, de esos productos típicos de esta época. Y de momento nosotros estamos en cuarentena, no, estamos en ayuno de Semana Santa. Muy bien, pues a esos restaurantes a disfrutar esa cocina de Cuaresma. Todos ustedes, nosotros los esperamos aquí. Ahora. Y nada, amigos, con el tremendo poderío del Rey Herodes, les digo hasta la próxima semana, ya lo saben, aquí en Mírame Televisión Canaria. Chao. Anticípate a los imprevistos con tubillete.com. Elige nuestra opción de cambio de reserva y pagando entre 3 y 7 euros y medio más por trayecto, podrás cambiar la fecha y hora de tu vuelo. Consulta condiciones, visita tubillete.com o llámanos al 922-151-251. 922-151-251.